Tras 3 años de inactividad, el ex campeón mundial Moisés Fuentes se enfrentó este 16 de octubre a David General Collar, donde se encaraba la experiencia de Moisés y la juventud de David. Durante el combate todo favorecía a David. En el quinto round, la esquina de Moisés quería tirar la toalla, pero Moisés quiso continuar, así que salió a dar frente al sexto round, lo cual no fue la mejor decisión, puesto que su oponente, el general Collar, lo noqueó de un volado, tirándolo inmediatamente al lona. Fue tan letal el impacto en la mandíbula que fue hospitalizado. El día domingo 17 de octubre fue operado e inducido a un coma por los coágulos encontrados en el cerebro. Ya han pasado 2 semanas y Moisés sigue luchando, pero ahora por su vida, ya que a la fecha sigue sin despertar. El 25 de octubre, familiares y amigos solicitan a los pobladores de Cancún donadores de sangre O negativo y B negativo, sin dar a conocer su estado de salud. ¿Qué pasa en el boxeo mexicano con tantas tragedias? Todos en el mundo boxístico nos encontramos pidiendo y rezando por la pronta recuperación de nuestro hermano Moisés Fuentes. Estamos contigo.